Hola, qué tal, mi gente. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube El Punto del Estampado. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer semitonos para prendas negras de una manera que no lo no van a creer y el resultado final es sorprendente. Así que si están interesados en aprender este tipo de técnicas, recuerden que solo se puede hacer en esos momentos en DTF y esta particularmente, como ya lo dije, es para camisetas negras. Entonces, vamos a ir a Photoshop y vamos a mirar todo el proceso. Bueno, muy bien, entonces acá ya estamos en Photoshop y tengo mi imagen abierta. En este caso, esta imagen la generé con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial de ChatGPT que trabaja con DALI 3. Eh, no les voy a mostrar cómo, pues porque ya eso sería un tema para otro video y por aquí tengo varios de inteligencia artificial. Pero si les interesa saber, pues simplemente déjenme en los comentarios y hacemos un video sobre cómo generar este tipo de imágenes, ¿ok? Bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es teniendo nuestra imagen. En este caso, lo primero que voy a hacer es darle el tamaño a la imagen. Estas imágenes, digamos que las que me entrega ChatGPT, eh, son de muy buena resolución. Más sin embargo, yo siempre procuro pasarlas por el topaz. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Eh, le mejoramos un poco la calidad si quieren. Si no, no hay problema como la entrega la inteligencia artificial. En este caso, vuelvo y les digo como lo hace ChatGPT. Y vamos a darle el tamaño. Como tengo una impresora tabloide, normalmente le doy un tamaño de 29 y que me lo ajuste a, al tamaño pues que considere proporcional, porque tengo activada esta zona de, de que esté proporcional. Listo, entonces de 29 y le vamos a poner una resolución de 300, como lo pueden ver allí. Ok, listo. Voy a cerrar esto. Muy bien. Después de tener ya definido el tema de nuestra imagen, ¿qué es lo ideal? Esta imagen yo ya la modifiqué, ya le organicé colores. Le subí un poquito la tonalidad, pero les voy a mostrar cómo lo hice en un principio, ¿ok? Entonces, normalmente lo que hago es ir a imagen, ajustes, lo primero que aumento un poco, mejor es el brillo, ¿sí? Aquí donde dice brillo, le subo un poco de brillo y también un poquito mira mirar el contraste como cómo nos afecta. Si no nos afecta mucho pues lo podemos subir un poquito, eso ya es a gusto de cada quien. Yo creo que la imagen me queda bastante colorida. Ok, listo. Le damos. A... Luego vengo nuevamente a ajustes y acá donde dice tono saturación, también le subo un poco lo que es la saturación. ¿Sí? Esta parte de acá. Esto casi siempre lo dejo entre un 10, entre un 10 y un 30, dependiendo de la imagen. Entre un 10 y un 30. Eh, en este caso, pues es solo para que lo miren. Ya seguía le, le quito lo que le acabo de hacer. Y también me voy a imagen ajustes y acá en niveles. También eh, trato de que de acentuar un poquito el color negro. No sé si, si miran en la zona eh, de, como, como el hocico, que se va perdiendo un poquito de detalles. Esto lo que va a hacer es que se pierdan un poco de detalles, pero va a quedar mucho mejor el contraste. Okay. Luego de tener esto, ya le voy a dar control Z, control Z, control Z hasta ahí. Ahí ya, la, ya está como la tenía originalmente. Eh, luego de tener esto, entonces vamos a hacer el proceso para que la convirtamos en semi Miren, este proceso es el proceso más sencillo que yo he visto. No se necesitan programas especiales. Es muy fácil de entender y espero que así lo haga ver yo. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta primera capa y la vamos a renombrar. No, la vamos a copiar más bien. Vamos a duplicarla. La, la ras Hay varias, varias formas de duplicar. Arrastrarla hasta el más. Sí, esa es una de las formas. O la otra es clic derecho y decirle donde dice duplicar capa. Ok enseguida hacemos esa foto entonces a esta primera capa la voy a poner original esto es como por protocolo ustedes lo pueden hacer no lo pueden hacer yo es para saber cómo está original y a esta le va a poner semitones listo esta segunda capa es con la que vamos a trabajar entonces vamos a esconder esta con el desactivando el ojito y acá es tan sencillo como hacer lo siguiente miren le vamos a dar clic derecho duplicar capa y en este cuadro de diálogo sí le vamos a decir donde dice destino que me lo abra en una pestaña nueva. Damos OK y automáticamente vemos acá que esta es la, la capa, la pestaña original. Y acá me abrió solo la capa cenitonos en otra pestaña. En otra pestaña nueva. Listo, entonces acá es muy simple lo que vamos a hacer. Fíjense en qué fácil. Vamos a ir a imagen. Modo, escala de grises. Le decimos descartar. Siempre hay que trabajar en escala de grises porque lo que vamos a sacar es las partes luminosas de nuestra imagen. ¿sí? El negro lo vamos a desechar. Entonces, acá en la escala de grises podemos ver todas las partes más iluminadas de nuestra imagen. Luego nos vamos a venir a imagen, ajustes, y acá en niveles vamos a tener estos controladores de acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tirar este nivelador del lado derecho hacia el lado izquierdo. Ok, lo vamos a tirar bastante para que nos ilumine más esas zonas. Si ustedes pueden ver acá, en esta parte, se generan unas manchas. Eso es información de color que hay allí. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a mover este controlador, que es el del negro, un poco hacia la derecha hasta que esas marcas desaparezcan. Okay. ¿Cuál es la idea acá? Que ustedes logren tener una relación color-contraste. ¿Sí? Acá de lo blanco con lo negro lo más digamos pareja posible. Acá en este, en este momento me está diciendo que negro, negro, negro están estas ranuras que van como entre las, ¿cómo se llaman eso? Como si fueran escamas del cocodrilo, no sé. No creo que los cocodrilos tengan escamas, pero no sé. Y acá en esta zona del sombrero, acá arriba, entonces ustedes pueden ir jugando, inclusive con este controlador del medio, para darle un mejor contraste. Ok, pues yo lo voy a ir dejando más o menos. A mí me gusta dejarlo como por la mitad, pero van a ver, eso va a depender de la imagen. Van a ver unas que se van a mover más hacia un lado o hacia el otro. Listo, ya teniendo esto, tenemos todas las zona que queremos eh, hacer convertir a um, semitonos, a tramas. Entonces nos vamos a ir: Imagen, modo, mapa de bits. O sea, decir ok. Y acá es muy importante, hay que tener, eh, por eso. Acomodamos la imagen del principio a 300 píxeles por pulgada. Acá va a aparecer esa, esa salida, la dejamos así. Y en esta zona vamos a escoger donde dice trama de semitonos Esto es muy importante, ¿listo? Vamos a dar OK. Lineatura. Yo les voy a recomendar la lineatura que yo utilizo normalmente. A mayor lineatura, más detalle, pero se puede tener, eh, digamos, pérdida de puntos cuando que se vengan pegados del film. ¿Sí? Entonces, yo normalmente utilizo 25, Usted la pueden utilizar entre 25 y 35, sería mi recomendación, ok, que aquí estén líneas por pulgadas, no en líneas por centímetros, sino líneas por pulgadas, y el ángulo que yo siempre utilizo es 22, ok, 22. En la forma, me gusta utilizar siempre forma redonda, pueden hacer pruebas con otras formas, yo la utilizo así, ok, y le damos ok. ¿Qué pasó acá? Sencillo, miren, nos convirtió a puntos todas las zonas que... Tienen, digamos, degradados, fíjense acá, y que son las que necesitamos para, para hacer nuestro semitono. Ok, listo, pasa a seguir, es lo más fácil del mundo. Vamos a, a presionar la tecla Control, Control A o Comando A, los que tienen Mac. Ok, Control A en PC, con, eh, Comando A en Mac, y luego Control C. Fíjense que ahí me eligió. Con el control A me elige todo. todo. Y luego control C para copiar o comando C para copiar. Listo. Sencillo. Luego nos vamos a venir a la primera pestaña donde tenemos nuestro original y el que habíamos copiado de semitonos. Y a esta, esta capa que dice semitonos le vamos a crear con este icono donde está este icono aquí abajo. Le vamos a crear una máscara de capa. Fíjense. Ahí apareció la máscara de capa. Ok. Vamos a acceder a esta máscara de capa con la tecla ALT. ¿Sí? Alt, acá en, en, en el teclado. Y le vamos a dar con la tecla presionada. Alt, y le vamos a dar. Ahí está nuestra máscara de capa. Estamos sobre ella. Le vamos a dar ahora Control o Comando V o V chica, V pequeña, como la llamen en sus países. ¿Ok? Y listo. Simple y llanamente le damos al ojito. Y ahí tenemos nuestros semitonos. Fíjense qué cosa tan impresionante. ¿Ok? Esto es una maravilla. Es una maravilla porque es de lo más sencillo que hay. Le vamos a dar Control o Comando D para deseleccionar porque está todavía seleccionada toda la área. Y podemos crear una nueva capa. La acomodamos en la parte de atrás y la pintamos de negro. En este caso, que sería el color de nuestra camiseta. Y ahí podemos ver cómo se vería nuestro diseño en una prenda negra. Ok, fíjense acá, fíjense en acá. Ahí estamos viendo todo perfectamente. Esto es espectacular. Si queremos ver la imagen original, simple y llanamente vemos este, seleccionamos todos y si queremos ver la original, ¿cómo, cómo se vería? Prácticamente no cambia nada, mire, mire, acá. Esta es la, 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 la de semitonos y esta es la original. Hay un poco de pérdida de información en algunas zonas, pero es muy mínimo, fíjense, ¿ok? Esto es algo muy bueno. Ya aquí simplemente, teniendo nuestros semitonos, pues simplemente desechamos esta, desechamos esta. Y esta le vamos a decir guardar con. Vamos a guardarlo. Guardamos acá en el escritorio. ¿sí? Y la vamos a guardar como PNG. No se les vaya a olvidar para que guarde el fondo. PNG. Le voy a poner acá I Love Medellín. Ok. Y guardar. Voy a abrir el AcroRip, que acá lo tengo. Y voy a eh, abrir la imagen acá. Porque quiero que vean algo. Eh, este esta lo tengo desconfigurado. Acá no tengo ninguna impresora. Así que no se vayan a guiar. Por, las, por los parámetros que tengo acá en este, en este AcroReady, pero sí quiero que vean algo muy importante. Listo. Entonces, digamos que acá yo tengo mi diseño. Acá en la pestaña White, que es donde, donde vemos la base blanca y donde acomodamos todo esto, para que estos semitonos funcionen, en esta zona donde dice Decrease, Decrease de 0 a 20 píxeles, normalmente ya lo pongo en 1 en todas las cuatro casillas. En las cuatro casillas lo pongo en 1. Esto para qué es? Para que la base, la, la tinta blanca en la base, se eh, tire un píxel hacia adentro de la imagen y no nos genere bordos blancos porque se ven bastante feos en nuestro semitor. ¿Listo? Entonces normalmente lo dejo en uno. Hay personas que lo usan en dos. Yo normalmente lo dejo en uno. Y así ya mandan a imprimir eh, con los parámetros de impresión que normalmente utilizamos para Rip. Ok. Eh, les voy a estar como a mí me gusta, a mí no solo me gusta hacer estos videos y que se vea eh, acá la, digamos, la, la imagen solamente como se ve en el computador, porque nosotros aquí la vemos muy bonita y a veces cuando la estampamos se ve horrible en la camiseta, les voy a mostrar cómo va a quedar en la camiseta. Entonces, espero que les haya gustado esta forma tan sencilla y tan fácil de hacer semitonos y pues obviamente... Si queremos hacerle algún otro efecto que no quede, digamos, en zonas tan sólidas con tanta tinta, también se le pueden hacer otros efectos. Pero eso lo voy a estar enseñando en otros videos más adelante. Espero que esto les haya servido y que lo pongan en práctica. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Denle like, compartan el video y déjenme en un comentario. Y si quieren, me escriben también por WhatsApp y me mandan las fotos de sus trabajos para ver cómo, cómo, para ver cómo les quedaron, ¿ok? Bueno, bachar con el video que grabé de cuando hice la impresión y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't want to